Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días amigos, bienvenidos a una rutica más y a un camión más en el American Truck Simulator y hoy le vamos a traer este hermoso Peterbilt 579, muchachos. Véanlo, está muy bonito. Peterbilt 579. Muchachos, párenme bolas. Ya han habido muchos seguidores que me dicen, no, que me crachea, pero para eso yo les hago la rutica con el camión mostrándole que de verdad funciona, amigo. Yo no sé por qué le escrachean. Cuando lo compren, cuando lo descarguen y lo metan al gestor de mod, dejen en ese perfil apenas ese camión, muchachos. O sea, si tienen otro camión ahí, quítenlo de ahí, quítenlo, porque a veces hace conflicto con otros mods. Entonces déjenlo a él solo y cómprenlo antes de modificarlo para ver si de pronto así no les da problema. Porque vean, a mí, o sea, me funciona normal. Como le digo, estos mods, yo no soy el creador de estos mods, amigos. Yo no los edito, no nada. Yo no les hago nada. Únicamente lo cojo de una página de mod y se los subo a ustedes acá para que lo descarguen ya. Entonces les hago esa recomendación, amigos. Dejen, utilicen apenas este camión. Si tienen otro camión en ese mapa, quítenlo, quítenlo, quítenlo. Desinstálenlo, véndanlo, pero quítenlo de ahí y dejen este solo, ¿ya? El camión está muy bonito, amigos. Vean. Trae tres motores nada más. Trae un Packard y dos Cummins ISX. Yo le puse un Cummins ISX. Ya van a escuchar el sonido. Por lo general esos sonidos no me gustan mucho, pero quise dejarlo así. Las llantas, pues ya saben que es un mod. Trae como cuatro cabinas. Trae varios chasis también. Ahí ustedes lo van pues a su acomodo, ¿no? Trae varios escapes. Tiene, te atrae bastantes modificaciones ahí, siempre bastantes modificaciones a comparación de otro con otra, es muchas. Miren el interior. Y viene para cambiarle el colchón. El interior trae, creo que dos interiores con diferentes colores. Trae este y otro color ahí como que más oscuro. Viene para cambiarle los tacómetros. Trae bastantes modificaciones siempre, muchachos. Está muy bonito el camión. Lo único que no me pareció bien es que acá, vean, las luces traseras no las trae, amigos. Se atrae para ponerle el bumper trasero y viene como para ponerle a las luces, pero las luces no aparecen. Ese es el único problemita que le vi a este camión, amigos. De resto, sí tiene todas las luces. Vamos a prender el motor. Este es un Cummins ISX de 500 caballos. Eso no me gustan mucho esos ruidos. No me gustan los motores que hagan más bulla, pero bueno, se los quise dejar para que ustedes lo escuchen, amigos. Así que vamos a arrancar, amigos. No olviden dejar un like, compartir el video y suscribirse al canal, amigos. Ya estamos llegando a los 500 suscriptores. Vamos para adelante, muchachos. Vamos para adelante. Estamos en el mapa de Honduras, amigos. Estamos en el mapa de Honduras, occidente de Honduras. Vamos a salir aquí de La Libertad y vamos para San Antonio. Esa rutica cortitica, amigos. Cortitica para no demorarnos mucho. Y ya saben, les muestro el camión para que vean que a mí no me crachea, les hago la rutica, entonces no sé por qué será que ustedes les crachea a algunos, pues que me dicen. Bueno, vamos arrancando, amigos, vamos a arrancar antes que sea más tarde. Esto que llevamos aquí, que es, a ver, una bomba de varilla, pesa 3 toneladas, bomba de varilla. Esto es como que para los, para las empresas petroleras, muchachos. Acá en Colombia eso le dicen un, ¿cómo que le dicen a esas máquinas? Yo sé cuáles son. Por allá le dicen, se me escapa el nombre, amigo. Tiene un nombre como que de animal, un mico, un machín, un machín, un machín. Acá en Colombia le dicen machín. Eso es de petróleo, de bombas de bombear petróleo. Vámonos. Ese pito también creo que, bueno, eso sí, esas cornetas las traen estos camiones. Ya saben que le vamos a dejar ahí el enlace en la descripción del video para que lo descarguen, muchachos. A ver, los estroboscopios, vean, funciona normal. Los limpiaparabrisas, vean, funciona todo sin novedad. La visera trae varias viseras también. Viene, trae varios. La cabina traen esta con camarote, viene sin camarote, de ICAP. Hay unas.
poco. Escuchen. Tiene un sonido muy. No sé, que no se escucha. Pero bueno, yo le quise dejar ese para que usted. Uy, aquí este man, qué loco. Vea, se me apagó. Este man de la Freightliner aquí. Los manes están como que. Claro, es que el otro se le metió mucho y no pudo girar. Vamos a meternos por aquí por un ladito. Pues a mí me está funcionando normal, amigo, vean, no me crachea ni nada. Entonces, bueno, quién sabe, no sé, será que tienen la versión del juego en una versión que no me, acuérdense que esta es la 1.48, o como les digo, puede ser algún otro mod que tengan ahí que les haga conflicto, mod que ya están demasiado viejos y pues hacen conflicto con algún camión que sea de una versión nueva. Que verifiquen, muchachos, mod por mod, de pronto tienen un mod que hace conflicto y por eso lo saca del juego a veces. Así he hecho yo. O compren el camión, lo compran primero y después lo llevan a un taller y lo modifican. Y vendan, si tienen un camión en ese mapa, tienen otro camión ahí, véndanlo. O sea, que quede apenas este que van a utilizar, el mod que van a utilizar. No me gusta mucho el freno de motor porque no parece ni que tuviera freno de motor. Parece freno de ahogo, pero es freno de motor, sino que no se escucha. Si tienen un par de motores por ahí, un mod de motores, pues metan el camión en un par de motores. Peterbilt 579 para la versión 1.48, muchachos. Videito corto para que vean que sí funciona, muchachos. La cesta por aquí es, uy, carretera destapadita por aquí, muchachos. Dale suave porque ya vi que le pegó ahí a la tierra. Ahí viene con unos deflectores ahí en el camarote, pero yo se los quité. Se volcó aquí, vean, con los troncos. Este es el mapa de Honduras, amigo, del compa Rigo. Muy buen mapa, se lo recomiendo. Excelente el mapa. Denle otra. Una más. Esta. Vean. Un tanque aquí quemándose. Thank you.
13 kilómetros y llegamos, muchachos. Esto fue rapidito. Una ruta corta. Muchachos, hasta la quinta, hasta la sexta, porque pues el camino está bueno, pero tiene como muchas ondulaciones y no se le puede dar más duro. Pulpería Alejandra. Vea, otro incendio por acá, uy. A ver, debe ser. Tiene mucho freno. Tengo que bajarle la intensidad del freno porque vean. Ah, pero estos manes, qué vale. Demasiado freno, vamos a poner una fácil esta. Hemos pesado, llevamos 3 toneladas nada más. La cámara. Un poquito para atrás. Aquí, adelante y listo. Tenemos el remolque, porque este remolque no es mío, es de la empresa. Excelente. Y listo, señores, esto fue toda la ruta del día de hoy, el camioncito. Así que escúchense, vean el video al principio, amigos, y sigan mis recomendaciones para que no tengan problemas.
y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.